señor Sakai. Os lo pido. Es importante. Sí. ¿Qué sucede? Aquí no, mi señor. Por aquí. Me llamo Hioe. Esta es mi tienda. ¿Es que quieres venderme algo? Oh, no, mi señor. Aquí debería bastar. Nadie escucha. Dime a qué se debe esto. Mi vecino, Haruo, actúa de forma sospechosa. Se escabulle de la aldea con el ocaso. Pasa horas fuera y vuelve al alba. Anoche lo seguí. Fue a una casa quemada por el cementerio y se reunió con unos bandidos. ¿Bandidos? Eso no puede ser bueno. Hallaré esa casa y averiguaré qué traman. Gracias, Hioe. Faltaría más. ¿Quién luchará? Hyrja Gorpen. Hyrja Jingu. ¡Ya! ¡Vamos, Kage! El vecino del mercader se reunió aquí con bandidos. Parece desierta. Tendré que investigar. Mucha ceniza. Han usado la hoguera muchas veces. La comida de alguien. Y reciente.
Vendas viejas, poca sangre, heridas menores. El mercader hacía bien al sospechar. He de ocultarme, esperar a que el vecino del comerciante y sus amigos bandidos regresen. ¿Problemas para salir de Azamo? No, pero vi mongoles en las sendas. Creo que nos buscan. Deberíamos apresurarnos. ¿Qué trajiste esta vez? La estatua de Inari. Es muy valiosa. Me sorprende que no la robaran los mongoles. Enterrémosla también. Ladrones. He de ver a dónde llevan el botín. Mantened los ojos abiertos. ¿Y los demás? Están escondidos. Los mongoles pasaron cerca un par de veces, pero por fortuna están bien. ¡Caballos! ¡Mongoles! ¡Ocultaos! Se han ido. ¡Vamos! Tuvimos suerte. Atraparon al pobre Tamón. Las patrullas empeoran. Será por ese samurái. Los mongoles lo buscan por toda la prefectura. Ojalá mate a esos bastardos. Falta poco. Cuanto antes dejemos el camino, mejor. ¿Qué fue de Tama? Los mongoles lo empalaron sobre un hormiguero. Gritó durante una hora. Oh, ¡qué horrible! Acabemos con esto. ¿Qué están haciendo? Odio enterrar a nadie. Mejor en una tumba que con mongoles. No parecen ladrones. ¡Deprisa! Algo no va bien. Listo. Ya está a salvo. Basta, no os mováis. ¡Maldición! Sabía que nos seguían. Mirad, es el samurái. Me alegro de que seáis vos. Extraña reacción para un ladrón. No somos ladrones. Expulsasteis a los mongoles de Bahía Azamo. Mas ¿y si vuelven para saquearnos? Ocultamos lo más importante de nuestro santuario. Por seguridad. ¿Ukon? No debiste abandonar al resto. Los mongoles hallaron la casa. ¡Están atrapados! ¡Los matarán! ¿Cuántos mongoles? No pude contarlos a todos. ¿Quiénes podéis luchar? Kiei y yo. Seguidme. Vosotros, proteged a la gente de la casa. ¿Con mongoles? ¡Vienen con todo lo que tengáis! Lados. ¡Atacad! ¡Vienen más! ¡Pudimos huir! ¡No nos rendiremos! ¡Vamos a morir! ¡Ah!
¿Lograron entrar? No, los contuvisteis. Nosotros no. El señor Sangre. ¿Quién es esta gente? Viajeros que huyen de los mongoles, que perdieron su hogar. ¿Y los protegisteis? Lo intentamos. ¿No escondéis esos objetos para poder robarlos más tarde? No, mi señor. No buscamos riquezas. Tras ver lo que hicieron los mongoles, solo queremos ayudar. Entonces ayudadme a llevarlos a Bahía Azamo. Todos estaréis seguros allí. ¡Déjame ir! ¡No se lo diré a nadie! ¡Alto! Reconozco a los bandidos al punto. ¡No sois bienvenidos! Vienen conmigo. Esta gente precisa refugio. También los bandidos. Mi señor, no son de fiar. Defendieron a estas personas. Ayudarán a la aldea a resistir. Como queráis. ¡Abrid la puerta! ¡Que entren todos! No sé cómo agradeceroslo, señor Sakai. Proteged a Zamo como a ellos. Juro que lo haré. Y aseguraos de que saben dónde encontrarlo enterrado cuando los mongoles se vayan. Contad con ello. Gracias por permitirme mostrar mi valía. Come on.